un maestro hace la diferencia por sus estudiantes. En esta ocasión, el maestro, el educador, tomó parte de su clase para impartir la enseñanza de la compasión y la empatía, Zoraida. El gesto quedó grabado en este video que se tornó viral. Calister Toro visitó el plantel escolar y tiene la historia que solo verás en Telenoticias. Los abrazos curan. Ese es el lema de este maestro, quien un día necesitó sanar y el antídoto a su angustia lo recibió de sus estudiantes. Pasó porque había pasado un mal rato, una hora anterior, y entonces lo que hice fue que me puse vulnerable ante los estudiantes. Le dije, mira, yo siento que alguien necesita un abrazo, yo también. El gesto que se tornó viral en un video difundido en sus redes sociales no solo ayudó al educador, sino que fue de gran enseñanza para sus alumnos de cuarto año. Ninguno se esperó que él pidiera un abrazo así de la nada. Yo con mis padres pues no tengo mucha confianza de como que decirle bendición, darle un abrazo. Y pues en ese momento como que me hacía falta darle un abrazo a él. Se notaba en el ambiente del salón que había varias personas que necesitaban un abrazo. Y ese gesto fue bien bonito, yo lo viví y se sintió un ambiente de paz, compañerismo. Y pues necesitaba un día que de verdad sintiera un poco de amor, de verdad. Que a veces se nos olvida decir un te amo, un te quiero, un abrazo. Se nos olvida, no es con una intención negativa. El educador en arte reafirmó la necesidad de impartir valores entre sus estudiantes, haciendo un llamado a emular la práctica. Y yo creo que es bien importante la empatía del maestro hacia el estudiante y que logre con el estudiante, aparte de una educación, que también logre una conexión. Y entiendes que definitivamente actos como este son parte de la formación que ustedes deberían recibir. Yo entiendo que sí. Las malas influencias llevan a que las personas se atormenten, especialmente nosotros los jóvenes. Y con tanto acto malo que pasa por ahí, y pues es difícil. Él me ha ayudado a encontrarme otra vez. So, de verdad que no hay palabras para describir lo buen maestro que es. ¿Qué representa para ti un abrazo? Como romper algo. Como romper algo malo y volver a hacerlo bien, ¿entiendes? Y solamente dejarle saber a la persona que hay alguien aquí, ¿entiendes? Él ese día dijo que necesitaba un abrazo. ¿Tú lo necesitabas? Por supuesto. Y si él lo necesita, yo se lo voy a dar. El maestro destacado en el colegio NW Bilingual Academy en Vega Alta cambió la perspectiva de vida de muchos y desea impactar con su gesto la comunidad en general. Lo más que me ha interesado y me compunge el corazón es que muchas personas me están pidiendo un abrazo. Vamos a hacer ciertos días en la isla donde nos vamos a presentar a abrazar a la gente. La gente necesita un abrazo y un abrazo sanador. Haciendo la diferencia por una mejor sociedad. Para Telenoticias, Calister Toro.